Que te va. Aunque hay gente que dice, feíto, todo me parece feíto. Hay gente que así anda por la vida. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, Mike, buenos días. Y Charlie, buenos días. Hola, ¿cómo te va? ¿Estás ahí, Facio? ¿Sí está ahí? A ver. Es todo. Marlon. Que va acorde con esta cabaña. Mire la ventana que tenemos aquí. Vamos a la ventana. Queda esa música mientras usted anda por ahí caminando. Utilice su imaginación para introducirse a ese espacio. Mientras prepara sus hot cakes, su cafecito, mientras disfruta de su lectura favorita, mientras se pone a agradecer por el aire que respira, ponga en su memoria, internese en este paisaje que tenemos aquí en esta ventana. Así, con esa tranquilidad. Y enfrentar la propia oscuridad. ¿Está Pati Acosta ahí? Pati Acosta. ¿Ontas? La mañana, la casa, la zapa, la tierra, la paz y la vida que pasa bonito. Y entonces... Muchas gracias, cómo no, muchas gracias. Eso es bonito. La oscuridad interior es esa parte en donde están nuestras debilidades no reconocidas, en donde están las cosas que no nos gustan de nosotros, que nos avergüenzan a veces, que nos da pena ver nosotros mismos más que nos vean los demás. Pero están. Y entonces, ¿qué se hace cuando algo está ahí? Y lo peor es que no nada más es algo que está ahí dormido, sino que es algo activo. Es algo que en algún momento emerge y te echa a perder algo. En algún momento llega y hace que se te desplome algo. Hace que se te desequilibres tú. Hace que te sientas perturbado. Hace que te sientas decepcionado. Entonces, si en esa oscuridad está, por ejemplo, la cobardía, la pereza, los celos, o está ahí el egoísmo, o está ahí la tendencia a la depresión, a la melancolía. Porque sí, hay personas que son más, están más predispuestas para deprimirse que otras. Hay gente que está predispuesta a enojarse, a encenderse, a irritarse con mucha facilidad. Hay gente que es proclive a tener miedo, a estar siempre así con la del terror de que le va a pasar algo, de que se le va a caer el techo encima, de que si hay un piano que se cae de una ventana le va a caer en la cabeza. Vamos, siempre es así como que lo malo me va a pasar, lo malo me va a ocurrir. Es una tendencia, pero ¿qué pasa con esa zona? ¿Qué sucede con ese espacio en donde están atrapadas estas sensaciones, estos sentimientos, estas emociones que nos hacen debilitarnos? Pues hay que ir hacia allá con un quinqué, con una lámpara, con una vela. Hay que ir hacia allá con la intención de iluminar. De iluminar, encender la vela, encender la llama, por más pequeñita que se vea, por más chiquita que se vea, ilumina. Y llevarla hacia esa zona oscura en donde te da miedo que vayan otras personas a descubrir algo que tú no quieres ver. No se trata de que vaya nadie, se trata de que vayas tú. Se trata de que vayas y te des cuenta que sí, eres un ser humano con fallas, con defectos y virtudes,
con algunas manías, como dicen, con algunos hábitos que cuesta mucho trabajo reconocer. Pero ya que vas a esa zona oscura, que te sientas, y entonces dices, a ver, ¿qué es lo que me hace falta sanar? Ya es tiempo, ¿eh? Ya es tiempo. Para eso se requiere coraje. Y no hablo del coraje de la violencia o la agresividad o la rabia, ¿no? Que se experimenta cuando uno está desesperado, sino el valor, la decisión, la bravura, el apasionamiento que necesitamos para componer algo. Como cuando eras estudiante, te iba mal en una materia y por ti mismo, no porque alguien te lo dijera, te ponías a prestar especial atención a esa materia o pedías apoyo extraescolar para que te explicaran mejor, para que te hicieran hacer trabajos o tareas y comprender mejor, porque tú querías pasar esa materia, porque tú querías comprender. Y independientemente de que un maestro te dijera tienes que prestar más atención o que tu mamá te dijera tienes que prestar más atención, lo haces tú por amor a ti, porque quieres y sabes que eres valiente, porque sabes que tienes esa bravura. Bueno, eso necesita aplicarse en la vida. Necesita aplicarse ese apasionamiento. Cuando decimos, esto ya no me funciona. ¿Y por qué no me funciona? Porque hay una parte oscura que está ahí permanentemente moviéndome y de algún modo hasta rigiéndome. De algún modo me está dirigiendo. Te va dirigiendo esa parte y entonces solamente vas a encontrarte con frustraciones y con más miedo y con más dudas y con más broncas. Vámonos a ese lado oscuro. ¿Qué les parece si nos internamos ahí? Imagínense con la imagen de la ventana que tengo atrás, que hay una zona en esa cabaña en donde nos vamos a ir a sentar y vamos a reconocer qué es lo que nos ha estado bloqueando, qué es lo que nos ha estado quitando la tranquilidad, el equilibrio, la inteligencia inclusive, porque la inteligencia emocional se ve taponeada con ese tipo de zona oscura que no es sanada ni liberada. Vamos hacia ahí, vamos a reconocer. Vamos a reconocer. ¿Qué sucede? Y al momento en que llegamos a esa zona oscura, vamos no con la espada desenvainada, no llegamos así como que llegamos en una actitud compasiva. Ahora se habla mucho de eso, ¿verdad? Pero pues no basta con hablarlo, hace falta aplicarlo. Se habla mucho acerca de la compasión, pero que la compasión no sea nada más como un elemento de una filosofía de vida o de una religión. Por ejemplo, el budismo lo maneja mucho y es algo hermoso, la compasión. Pero que sea para tu vida en general, aplicarlo para cada cosa que vives, empezando por ti que necesitas tener de ti esa compasión, esa buena voluntad. ¿Cómo es esa buena voluntad? Pues es que si yo me equivoco, o si yo no entiendo, o si necesito más tiempo para captar, o cualquier cosa así, si yo necesito más tiempo para captar, pues me lo concedo, me lo doy, me doy ese tiempo. Comprendo que igual, al darme ese tiempo, voy a despertar otras virtudes u otros elementos que me van a servir para continuar en el camino. Familia, las cosas no están dadas. Así como en la cocina, el pastel no está hecho. En la cocina, la sopa no está hecha. Aunque venga ya precocida, hay que hacer un proceso, ¿no? O sea, hay que sacarla del paquete y hay que ponerle agua o hay que meterla a que se cocine. Las cosas no están hechas, hay que ir a hacerlas. Y entonces el punto es que si yo me doy cuenta que he estado postergando por miedo, pues me tengo paciencia y me tengo compasión. Pero ahora sí le pongo coraje y humildad.
son dos virtudes que necesitamos poner sobre la mesa si queremos conquistar o sanar nuestras zonas oscuras. Bonito, todo me parece bonito. Ahí está Jarabe de Palo. Regresamos en ¿Qué hay contigo? 2020-88-65. Ya sé que me avisabas casi a tiempo. Cuando se mueve uno, cuando mueves el cuerpo después de estar así, como que se recibe una instrucción distinta. Ahorita que estamos hablando de coraje, de tener coraje, no estamos hablando de la connotación rabiosa, fúrica, violenta, agresiva. Estamos hablando del coraje como virtud humana, esa virtud que nos hace tener fuerza de voluntad, que nos hace tener decisión, que nos hace tener presencia, que nos hace sentir orgullo, honor para con nosotros, porque a pesar de las adversidades, elegimos atravesar el camino. Y a pesar de lo que vayan a decir algunas personas que sabes que no van a estar de acuerdo o que no van a ver bien lo que tú vas a hacer, la crítica social o la desaprobación de algún grupo moral en particular, tú sabes que eso que tú vas a hacer es correcto para ti. Vamos, ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno y lo malo? Pues eso depende también de la ética que cada quien tiene. Todos tenemos conciencia de lo que es bueno o lo que es malo, en general. ¿Sí? Esto no está en tela de juicio ni de duda. Aquí nos vamos a meter al corazón de cada persona. Para cada persona hay una necesidad distinta. En cuanto a necesidades afectivas, lo ves en tus hijos. Cada uno es diferente. Hay hijos tuyos que captan así y que con una palmadita tienen. Y hay otro que a lo mejor necesita un abrazo, necesita que le escuches, necesita más tiempo. Igual va a decirle a mamá, yo no tengo tiempo. Pero finalmente te lo das por amor, porque conoces a tus hijos. Bueno, cada uno de nosotros tiene necesidades afectivas distintas. Hay gente que sí necesita más palabras de apoyo. Hay gente que con que le digas las cosas claras, ahora sí que fuerte y claro, con eso tienen. Ya entendí, ya capté, no hace falta nada más. Es más, hay gente que dice, no, 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 cuando vas y, oye, discúlpame, es que fíjate, no, 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 tengo nada que disculparte. Todo está bien, ¿cuál es el problema? Y hay gente a la que sí valora mucho que vayas y le digas, discúlpame. No, sí, es que yo, es que me dolió. Y, no, mira, discúlpame, otra vez, discúlpame como tres veces, ¿no? No, está bien, ya, ya. Necesita un procesito más, ¿no? Todos somos distintos. Y tú tienes una característica o dos o tres que necesitas recuperar, traerlas aquí, al, no al banquillo de los acusados, al sillón de la verdad. Al sillón de la verdad. Aquí no hay para dónde. Aquí te sientas y sale la verdad. Sí, pues soy una persona a la que le gusta ser escuchada y necesito más tiempo y tal. Bueno, quien te quiere lo sabe. Y no tiene ningún problema para que lo desarrolles o para que lo hagas. Igual, cuando eres una persona que dice, no, bueno, yo no necesito tanto tiempo. Yo comprendo, si me hablas con la verdad, directo, yo prefiero las cosas directas, comprendo y se acabó. Perfecto. Pero siempre viene bien explorar. Explorar el pensamiento de otros que han escrito. Por ejemplo, hay un escritor uruguayo, uno de mis autores favoritos, que es Eduardo Galeano. Y Eduardo Galeano habla sin pelos en la lengua. Habla así, como va. Y eso a mí me encanta. Yo soy ese tipo de gente también a la que le gusta que le hablen directo. Pero también me gusta que me apapachen también. A todos nos gusta. Te fijas cómo a todos finalmente, háblame directo, pero dame una caricia, ¿no? Ya con eso como que funciona uno mejor. Bueno, el caso es que Eduardo Galeano habla acerca del miedo de un modo que es muy práctico. Él habla de que el miedo es la ausencia de sentimientos, ¿sí? Porque cuando tienes miedo, estás como que en un modo
robótico, estás como en un modo frío. Y ya cuando entras al amor, pues ya entran ahí los sentimientos y empiezan a confluir tus virtudes, como el coraje, ¿sí?, la decisión y la humildad. Eso es de reconocer que hay cosas que no sabes, es reconocer que hay cosas que estás aprendiendo y que, pues, para ello estás dispuesto. Vamos a explorar un poquito el pensamiento de Eduardo Galeano. Utopía. ¿Qué es la utopía? La utopía, imagínense ustedes, que es un estado ideal, pero que ahorita sería un poco complicado desarrollar. Para algunos algo imposible. Una utopía. Es así como que un país sin problemas. Un gobierno claro y directo. Es una utopía. Algo que parece ideal, pero difícil de realizar. Sin embargo, lo que dice Galeano aquí es que perseguir la utopía te hace caminar. Te hace caminar, ir hacia adelante, ir viendo. Regresamos después del corte. ¿Qué hay contigo? Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra. La vida es un chiste con triste final. Futuro no existe, pero yo le digo. La gente es bonita, pero cuando tenemos la idea, porque nos ha pasado, que nos traicionó alguien o que nos topamos con una persona que no ama lo que hace y la prepotencia por delante y la trompa parada y el ceño fruncido y así, ese tipo de cosas que molestan, que desagradan, y ahora estamos más todos así. Hay tanto tráfico y hay tanta gente y hay tanto todo, pues nosotros somos parte de, finalmente. No somos parte del tráfico y somos parte de la gente que anda ahí. Entonces, cuando estamos solamente viendo eso que nos molesta, realmente se convierte todo en un bodoque oscuro que se añade a la oscuridad ya de por sí no reconocida que traemos allá adentro y es un desastre. Entonces, ya vimos el desastre. ¿Por qué no hacemos algo para deshacerlo y empezar a limpiar y acomodar las piezas? Como lo hacemos con nuestra recámara. Dices, pues si no puedo con mi recámara, tengo calzones por aquí, tengo pantuflas por allá, tengo cajas por allá y trapos. Y, oye, pues hay que limpiar. Dices, no puedo ni limpiar mi espacio donde yo descanso. Y descansarás. Porque hay ocasiones en que, así como la gente que tuvo gripa y que no sale de la gripa y no sale de la gripa, y entonces le comentamos, oye, ¿y tu cepillo de dientes ya lo cambiaste? Porque pues te estabas lavando los dientes cuando estabas enfermo de gripa con ese cepillo. Pues cambia el cepillo de dientes y ve la diferencia. Ah, no lo había pensado. Pues sí, son pequeños detalles. No descanso. Es que siempre amanezco adolorido. A ver, ¿cómo está el espacio ahí donde descansas tú? No, pues tengo una silla llena de toallas y tengo una mugre que iba a usar para disque caminar y la tengo ahí para colgar cosas y tengo un montón de enchufes y hechos bola, tierra. Y, pues, ¿cómo vas a descansar así? Hay que acomodar, hay que establecer un paisaje agradable para que se pueda, la energía se pueda encontrar con nueva energía y fluir. Miren, familia. Este tema de la energía parece un tema nuevo, un tema esotérico raro de algún tipo de línea de pensamiento, dogma o algo así. Y no, es lo más natural. Hablar de energía. Todo vibra, todo se mueve. Todo está buscando su cauce. Ahorita que hablamos de tráfico, ¿qué pasa con el tráfico cuando hay tráfico? Pues que está todo detenido así. ¿Y qué sucede cuando se empieza a mover? Porque había alguien parado, porque había un accidente, por lo que sea, eso se mueve y empieza a fluir, empieza a fluir, se empieza todo a remover y entonces avanzamos. Bueno, pues en la vida es igual. Imagínate que tienes tráfico, tráfico de energía,
está hecha nudo, bola, en casa, en la cabeza. Y por eso afuera no salen las cosas. Vamos limpiando, vamos soltando. Los paisajes sonoros son los que crea una canción. Una canción recrea contigo. Yo te voy a pedir que uses tu imaginación para escuchar el siguiente paisaje sonoro en la voz de Eugenia León y Carla Morrison. Lo vamos a escuchar después de la pausa. Cuando un paisaje sonoro entra, te hace ser artista. Regresamos en ¿Qué hay contigo? Camínele, órale. Es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Para su señora linda. Respira, respira. A ver, esta señora linda que escribió de San Nicolás, es anónimo, tiene 80 años. Señora bonita, muévase, señora bonita. Mueva los brazos. Mueva los brazos como usted pueda. Muévalos, respire. Suelte. Así. Haga conciencia de una cosa. Usted es un diamante. Usted forma parte de la raíz del árbol de la vida. Ella me comparte algo aquí, dice, he vivido dos etapas en mi vida. En mi niñez me quedé huérfana. Hoy vivo mi vejez y siento que soy una carga. Siempre necesito ayuda. Y solo debo callar. Para mí es igual que cuando me quedé huérfana. Soy una carga. Pues no es así. No es una carga. Al final me dice usted, ¿qué debo hacer? ¿Quiere que le responda eso? ¿Qué debe hacer? Vivir. Recordar que es vida. Vivir es un deber. Es un privilegio. Vivir es una oportunidad. Usted tiene, me menciona que vivió dos etapas, la niñez y la vejez. Y que en la niñez usted sintió que era una carga porque se quedó huérfana y que ahora en su vejez siente que es una carga y que hay que callar y así. Usted no ha vivido dos etapas. Entre la niñez y la vejez, todo lo que pasó, ¿dónde está? ¿Dónde está todo eso? El florecimiento de la adolescente, enamorada, apasionada, de la joven adulta queriendo despuntar, crecer, aprender, desarrollar, la adulta con responsabilidades, la adulta madura, reconociéndose, renaciendo. La mujer madura, la anciana. De aquí a acá hay un arco iris que usted necesita voltear a ver, señora linda. Déjese de ver usted misma como una carga, porque no lo es. Para empezar, quien la creó, no la creó pensando que usted fuera un morral, un costal de papas ahí. ¡Puf! Una maleta hueca y ¡puf! No. Usted tiene virtudes. Usted tiene capacidades. A lo mejor ahorita por su edad no son capacidades físicas en sí. Porque a veces uno se da cuenta con la edad, porque pues caray, de repente oigo a alguien de 80 años decir que les duelen las rodillas y dices, pues si me duelen a mí, que no te duelan a ti, caramba. A mí no solo me duelen las rodillas. Pues sí. Entonces, si físicamente hay cosas que ya no puede hacer, ¡qué bueno! Porque su alma, su ser, su corazón conectan con la vida. Hoy le quiero proponer que conecte con esos recuerdos de su adolescencia, de su primera juventud, segunda juventud y tercera, y todo aquello que sucedió
que usted pueda agradecer. Que usted pueda agradecer de lo que sucedió. Porque a pesar de haber sido una niña que perdió a sus padres chiquita, no se perdió en el camino, sí. Podría ya no estar aquí, señora linda. Podría haberse perdido en algún vicio, en alguna adicción, haberse perdido en algún exceso. Sin embargo, usted fue e hizo las cosas como usted, de acuerdo a su dignidad. Usted tiene muchas cosas que agradecer y su familia tiene mucho que agradecer al tenerla en su vida. Pero si ellos no se dan cuenta, dese cuenta ustedes, porque a lo mejor ni siquiera usted se da cuenta. ¡Tin! Faltó el tin, ¿verdad? Se la dedicamos a usted, señora linda, que nos está viendo allá en San Nicolás. Las lunas de octubre son las más grandotas y habrá quien las vea todavía. Pues hay la necesidad también de hacer una pausa en el camino para ver. Eso también le recomiendo hacer. A quien se siente así, como que no importo, como que ya no tengo lugar, como que soy una carga, conecten con la vida, así como está ahorita. No hay que esperar a que salga el sol o a que salga un arco iris, o así como está. A veces así como está afuera es como estamos adentro. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Allá afuera hay nubes, allá afuera está lloviendo ahorita, que estamos haciendo el programa en vivo. Está así. Y si así estamos desde adentro, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quejar? ¿Nos vamos a sentir deprimidos? No. Lo que vamos a hacer es abrazar. Abrazar la vida y abrazarnos nosotros. Regresamos. Todo bonito. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo. Levante la pierna, sí, y entonces, ay, sí, sí, ay. Y el cuerpo dice, cuando está así acostumbrado a hacer una oxidada así, dice, ay, ya, para que empiece a aceitarse, que se engrase la máquina, como dicen luego, ¿verdad? Saludos a Ani Soler, dice, todos los días me levanta el ánimo mucho, muchas gracias. Gracias, está en Vista Hermosa. Un abrazo y un beso con mucho cariño. Nancy Reina dice, le agradezco sus palabras, me sirven mucho. Gracias, Nancy. Y también dice Mari Fernández en San Nicolás, dice, amo mi vida, me siento hermosa, dice ella. Me siento hermosa y a mí me dicen que peco de vanidosa. Uf, qué importa que digan lo que digan, usted sea feliz. Es que no todo mundo tiene la capacidad o no tiene encendido ese chip de aceptación propia, de autovaloración. Y entonces cuando alguien se autovalora es así como que... Pero bueno, pues bueno, es que cada quien, ¿no?, viva la realidad que elija. Y Angélica dice, ¿me podrías repetir el nombre del autor que dijiste? Sí, Eduardo Galeano. Hay muchas cosas muy interesantes de él en internet. Eduardo Galeano, escritor uruguayo. Quiero mostrarle algo de lo que pasa en las calles, pero no solo de aquí, ni siquiera de este país, de cualquier parte del mundo. Hay, por decir, músicos o performers, como se les llama ahora, que realizan su presentación, su arte en la calle, y es una verdadera belleza. Mire lo que hizo este músico en una calle de Roma, interpretando con su guitarra eléctrica nada más el tema icónico de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall. Otro ladrillo más ahí en la pared, ¿no? Maestros, dejen en paz a los niños, dice. Qué padre está la presentación que hace, ¿verdad? El performance que hace con la gente y así. ¿Vieron a uno de los que estaba parado ahí? Empezó así como que a actuar la canción. Se enciende el artista que llevamos dentro. Y ahorita que mencionaba sobre lo que repite el estribillo de este tema de Pink Floyd, maestros, dejen en paz a los niños, porque, bueno, hay maestros que ni hablar, ¿no? Despiertan la luz, encienden
la luz del niño, ¿no? Vamos, la sabiduría o el conocimiento no es algo que agregar a la cabeza de un niño, sino que es una luz que encender, ¿no? Y hay maestros que hacen eso, encienden esa curiosidad del niño, encienden esa creatividad del niño. Pero cuando solamente se trata de que hagas esto de solamente de esta manera, y si no te pongo 5 o te pongo 0, o sea, dices, híjole, es como enseñarle a un águila cómo se nada, ¿no? Y el águila, pues, es muy buena para volar y para hacer lo que hace. Y el delfín es muy bueno para nadar y hacer lo que hace. Si al delfín lo vas a enseñar a volar, caray, pues se me hace que va a reprobar la materia. Hay que ver qué características hay dentro de cada uno de nosotros, cómo somos en realidad y en qué necesitamos apoyo. Recordaba la historia aquella de la mamá que estaba preocupada porque su hija le iba mal en matemáticas y le iba muy bien en dibujo. Dibujaba muy bonito. Y entonces le dijo, ay, la voy a meter a clases de matemáticas para que aprenda más y para que entienda y para que le entre a la cabeza. Y un maestro de esos que inspiran le dijo, no, señora, al contrario, métala a clases de pintura, que es lo que más le gusta. Esto de las matemáticas, ahí va saliendo, ahí un apoyito nada más, pero la clase, mejor de lo que a ella le gusta. Normalmente hacemos lo contrario, ¿verdad? En donde les va mal, pues órale. Claro, sabemos cuál es la intención, pues que reconozca y que capte mejor y tal. Pero ¿qué es lo que le gusta a ese niño, a esa niña? ¿Sabe por qué hay tanto adulto decepcionado de la vida? Tanto adulto deprimido. Pues justamente porque no fue escuchado su corazón desde que era niño. Y no estamos juzgando nada, porque también venimos de épocas en donde las familias eran muy numerosas. Y entonces no había tiempo para dedicarle a cada quien, para escuchar a cada quien, para darle su necesidad afectiva a cada uno. Entonces se fue creciendo así, pues órale, a como se pueda. Y entonces pasa que creces y tienes un montón de áreas de tu ser que están dormidas. Y luego vas y te pegas con alguien, vas y te conectas con una persona que lo que hace es tratarte igual que te trataba tu papá o tu mamá. Y era de lo que venías huyendo. Y entonces te quedas así como que a medias todo el tiempo, ¿no? Como que es una parte la que está activa, es una parte la que se está moviendo, pero la otra no tiene. Es como si estuviera efectivamente adormecida. Entonces como que, ay, pues quiero mover este lado, pero no sé cómo. Bueno, pues se necesita coraje y se necesita humildad, y no importa la edad que se tenga, para despertar esa parte de nosotros que se quedó dormida en el camino. No se vayan, no se mueran sin vivir. Hay mucha gente que está muerta en vida, que ya nomás está esperando a ver qué, a ver quién la recoge, a ver quién le da. No se vayan, no se mueran sin vivir antes. Vamos a entrar en una zona retro, ya que estamos aquí con algo de recuerdos. ¿Se acuerdan cuando José José cantaba? Ahorita pues ya perdió su voz, pero no su ánimo, ¿eh? No su entereza, es un señorón. Creo que es una de las personas a las que tuve el privilegio de entrevistar más veces, como 4 veces. Y me tocó ver una transición ahí muy interesante. Todavía de una recaída que tuvo con el alcohol y así, y luego de volverse a levantar y seguir su carrera y continuar, desafortunadamente para cuando quiso continuar ya no le estaban funcionando bien las cuerdas vocales. Y pues tuvo que auxiliarse con duetos y es lo que está haciendo ahora para sobrevivir, para vivir. Los discos de duetos, otros artistas y él cantando como cantaba en esa época. Que no charlatán. Sígale. Que fui paloma por querer ser gavilán. Qué karaoke ni qué nada, venga ahí. Amiga, sí. Hay que ver cómo es el amor. Ya se la sabe. Y a quien lo toma, gavilán, paloma. ¡Qué recuerdos! Aquí dice el Charlie que está bien joven. ¿Qué edad tienes, Charlie? 24. Y está canticante. ¿Eh? Pues cómo no. Muchas gracias. La zona retro. Nos encanta recordar estas cosas. ¡Qué maravilla! Y gracias a Alicia de los Aldama,
Saludos, soy seguidora de Organela y mil gracias por el programa y felicidades. Muchas gracias. Nos vamos a ir corriendo de aquí a la Feria del Libro a transmitir el programa de las 11, que se encadena todas las estaciones regionales del Sistema Radio Nuevo León con Libertad 102.1 aquí en Monterrey. Vamos a hacer el programa de 11 a 12 allá en la cabina. Y le recuerdo que el sábado vamos a estar firmando libros a las 5 de la tarde. Por cierto, ya es mi despedida con la editorial Planeta Diana. Yo cerré ya mi ciclo con ellos, les escribí 7 libros que vamos a tener, no sé cuántos vaya a haber ya ahí, ya son los últimos. Ya cerramos ese ciclo, de hecho vamos a entrar a una entrevista por el noticiero, hoy también a mediodía, para platicar un poquito de eso. Hicimos 7 libros con ellos y hemos cerrado ya nuestro ciclo. Ya vienen nuevos proyectos, de hecho le invito a conocer el audiolibro de Marcelo en la página audiolibro.com, ahí está. Los audiolibros ahora también tienen mucho lugar, así es que nos vamos a dedicar a grabar nuestros libros. Muchas gracias, y hacer nuevos, ya estamos en eso. Gracias, Charlie, Mirna Cárdenas, Mike, gracias a todos. Marcelino, muchas gracias. Marlon, Mari Esquivel en el maquillaje, gracias. Pati Acosta. ¡Pati Acosta! Gracias a todos. Yo soy Olga Nelly García. Los espero en la Feria del Libro. Tú eres luz. Enciéndete.